La cantante Britney Spears protagonizó un escándalo mientras cenaba con su marido, Sam Asghari, que generó nerviosismo sobre la salud mental del artista. Decía cosas sin sentido el alarmante estado de Britney Spears en un restaurante. Britney Spears y su esposo Sam Asghari fueron al, al restaurante Joey en Woodland Hills, California, por la noche del viernes. Todo iba bien hasta que ante el acoso de la gente, la intérprete de Toxic sufrió un ataque de nervios y terminó a los gritos. De acuerdo con el medio TMZ, que obtuvo un video del extraño episodio, al llegar al establecimiento fueron identificados de inmediato por los comensales que empezaron a tomarles fotos y esto comenzó a irritar a la cantante que comenzó a hablar sin sentido. Cuando reparó que varias personas estaban tomándole fotos con sus celulares, Spears se tapó el rostro con el menú y comenzó a comportarse de manera extraña. Según los testigos, la cantante estadounidense tuvo una actitud maníaca y comenzó a gritar incoherencias. Decía cosas sin sentido, en otro idioma, palabras irreconocibles, explicaron los presentes. Al parecer, Azhari se molestó con el comportamiento tan errático de su esposa que salió enojado del restaurante, dejándola sola. Luego de unos minutos, Britney siguió sus pasos junto a su guardaespaldas, que luego volvió al restaurante para pagar la cuenta. El sitio TMZ publicó en su web el video de ese momento y una fotografía de Britney Spears sentada sola. A los pocos minutos, abandonó el restaurante custodiada por un guardaespaldas. Unas horas más tarde, Britney publicó un video en Instagram bailando y haciendo fuck you a la cámara. A fines de septiembre de 2021, la cantante recuperó su libertad, luego de haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, a quien acusó de controlar su vida personal y su fortuna. Por otro lado, la princesita del pop está alejada de sus hijos, Sean Preston y Jaden James, que están al cuidado de su padre, Kevin Federline. El año pasado, Jaden James Featherline, de 16 años, habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con la cantante. En una entrevista, el adolescente enfatizó que no siente odio por su madre, pero admitió que, tomará mucho tiempo y esfuerzo, reparar su relación rota. Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla, reveló el menor de los hermanos. Mirando la cámara, Jaden se dirigió directamente a su madre. Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo. Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla, señaló Jaden. En otra parte de la entrevista, el hijo adolescente de Britney y Kevin dijo que mantienen una buena relación con su abuelo Jamie Spears, que fue acusado por la cantante de haber ejercido una tutela abusiva durante más de una década. Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables, expresó Jaden durante la entrevista. Tras las declaraciones de su hijo menor, la estrella del pop le envió un mensaje por Instagram en el que aseguraba, entre otras cosas, que siempre trató ser buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido. Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo la tutela siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me han sometido, le digo a mi hijo Jaden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre, compartió en las redes. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente.